Y el comedor escolar. Que yo recuerdo el mismo tal. Y luego, me vais a pedir. Ahora lo vemos cuando lo estructuramos. Ya tenemos un montón de movidas. Ahí no decimos nada. ¿Qué nos pides? Ahora lo vemos nosotros, a ver cómo lo estructuramos, ¿sabes? A ver cómo lo organizamos. ¿Qué tal? Para nosotros, para la Diputación Provincial de Ciudad Real, Tomelloso es una prioridad absoluta. Sabemos que es un motor económico del conjunto de la provincia. Un motor que en los últimos años, y sin duda por la crisis, pero también por la falta de habilidad, de capacidad y de ilusión del anterior equipo de gobierno, un motor que se había gripado un poco y que necesitamos de nuevo poner en marcha, y así lo está haciendo su alcaldesa. Y en este sentido, desde la Diputación, lo que estamos haciendo es apoyar en todo aquello que se nos demanda. Sí, está ya en la última. Metéis aquí el... Aquí, y ya cuando... Oye, a ver... Haz la firma. Vale. Y aquí... Pues ahora... Sí, el viernes. Cuando nos proponemos algo grande, si ponemos todo nuestro esfuerzo y nuestra ilusión, lo conseguimos. Y el ejemplo de la cooperativa Virgen de las Viñas es, sin duda, el mejor. De prácticamente la nada ha surgido una referencia, no solo nacional, sino internacional, de producción en cantidad y en calidad.